organización es APROCATI, Asociación de Productores de Caña de Tulancuaro y Choro. El proceso organizativo surge de que éramos un grupo de productores bastante que no hallamos dónde vender nuestro producto. Hacíamos dulce en ese tiempo y no podíamos venderlo en el mercado. Luego venimos y se nos presenta la oportunidad que nos apoyaban en hacer una planta acá para procesamiento de caña. De ahí empezamos a organizarnos para luego trabajar, como dije, ya vendiendo caña a planta. Esto fue en el 2009. En el 2009 entonces iniciamos a la organización, luego en el 2010 ya tramitamos lo que fue la personería jurídica, ya la asociación de productores. Y ya llevamos casi 5 años como organización. El Comal, tenía técnicos en ese tiempo, o como le llamaban, educadores populares. Para ellos trabajaban en lo que es organización, formando los grupos y dando asistencia, dando conocimiento cómo manejar la empresa y todo. Y luego apoyó en la construcción de la planta. Anteriormente, como les contaba, se hacía dulce en pequeños trapiches, moliendas de bueyes y cocimientos allá. Ahora ya que se construyó la planta, que se vende la caña a la planta, ya obtenemos mejores ingresos. Porque antes no teníamos mercado para el dulce, y ahora sí tenemos mercado para la panela, estamos creciendo más, estamos consiguiendo más mercado. Y ya el producto lo podemos vender. Lo que es los productores han mejorado porque ya tienen donde vender lo que es la caña, la materia prima. Entonces ya con eso se obtienen algunos ingresos que vienen a ayudar a la familia. Y se le da oportunidad también a varios jóvenes que están trabajando en el proceso. De la economía solidaria, bueno, nosotros siempre pensamos en eso, que la economía solidaria tiene bastantes componentes. Entonces nosotros sentimos que sí, es algo como que nos ha venido a despertar para trabajar unidos y salir adelante. La economía solidaria es un programa que ha impulsado a las familias a una vida mejor. El proceso de la panela es un proceso que ya venimos viendo desde el inicio, que se hace el corte de la caña, luego se hace el transporte de caña en bueyes y carreta. Ahí tenemos los bueyes, la carreta. Luego llegamos a la planta, se hace lo que es el pesado en la báscula. Luego pasa al proceso que es la parte del trapiche, a moler, decimos acá, a extraer el jugo. Luego el jugo pasa a lo que es las pailas, de donde es el cocimiento. Lo de las pailas se hace el proceso de cocimiento. Ahí tenemos los trabajadores que están adentro, los fogoneros, que es el que aquí es el horno. De ahí luego pasa a ser batido por otras dos personas que son los que hacen la batida ahí en la paila. Y luego pasa a ser cernido. La cernidora está en la otra área de cernido, que es la que va a hacer el proceso de cernido, y sale la panela ya granulada. De la panela granulada queda un subproducto que es borona. Ese también pasa a ser torturado en un molino y se puede volver a convertir en panela granulada. Después pasa el proceso de ya en sacos, y ahí se hace el proceso de pesado.
El pesado se hace, ahorita están dos personas encargadas de pesar en libras y en empaque de 5 libras. Hace 7 años que trabajo para la Procar. Era bien difícil para venderla porque acá el mercado se abarrotaba y eso pues eso no nos daba, ¿verdad?, para vender el dulce a buen precio. A veces pues ningún precio lo quería. Uno de los cambios, ¿verdad?, bueno, es que ahora uno pues pues ya no se sacrifica tanto, ¿verdad?, como en aquel tiempo con... Era más sacrificado, ¿verdad?, hacer dulce. Y a veces hasta 3 días para lograr hacer dulce. Y ahora, pues, uno solo corta la caña, le entrega y ya. Bueno, es importante la economía solidaria porque... De repente, ¿verdad?, es algo que se queda acá, si nosotros acá consumimos y de uno al otro, ¿verdad?, ese dinero queda acá, no sale de acá. Y eso ayuda mucho hasta los empleados ahí, ¿verdad?, porque ellos ya cuando la zafra se termina, ellos se preocupan, pero cuando ya se va, cada rato está ahí, ¿cuándo van a comenzar? Y alegres, ¿verdad?, porque ellos también ya van a ser parte de ahí y van a tener, ¿verdad?, ellos también sus ganancias.